curso, de la muerte. Ya no es solo que venga a clase sin los libros, sin el cuaderno, sin ni siquiera un bolígrafo. Es que, bueno, revienta sistemáticamente cualquier cosa que yo proponga. Se burla. Pone en duda lo que digo y me imita delante de todos. Los demás alumnos sonríen cuando entro, expectantes. Yo disimulo, pero les veo. Tan solo alguna niña me mira con un poco de compasión. Y él espera que yo empiece a explicar. Al fondo, desafiante, balanceándose la silla con las piernas bien abiertas. ¿Cómo estás? Ay, con una baja de 15 días. La verdad es que tu índice de ventas deja mucho que desear. Es posible. Es posible que mis ventas no alcancen un nivel óptimo, ¿no? Pero estoy convencido de que la situación va a cambiar, porque yo sigo trabajando con ganas y haciendo todo cuanto puedo. Aunque por ahora no sea suficiente. Es posible que no sea suficiente, pero esta mala racha puede compensarse con las épocas en las que mis ventas superaban las de mis compañeros. ¿Y si no se tratara únicamente de una mala racha? Es posible. ¿Eh? ¿Sí? Ya. ¡Vamos! ¿Es posible? ¡Vamos! ¡Dime! ¡No sabes cómo me interesa tu opinión! ¿Y si no se trata únicamente de una mala racha? ¿Una mala racha? Individuos felices.